Familia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Caps contándoles, somos un nuevo episodio de la serie del señor Caps YouTube Team. Vamos en el universo de Hattrick a ver qué tal, cómo nos va en el día de hoy y a ver qué tal ha jugado nuestra plantilla frente a un Billy que, me tengo que sentar bien y todo porque, mamma mía, la que nos puede llegar a esperar, ¿no? Ya sabéis que tenemos un encuentro complicado contra ellos en la fase inicial de la temporada donde, si no recuerdo mal, nos vencieron. Y bueno, ha hecho cosas extrañas, ¿no? En el anterior partido planteó una táctica con muy poco centro del campo, aunque generalmente tiende a tener dos niveles por encima. No sé si quiso aprovechar para intentar generar algún tipo de confusión, o lo hizo porque ha cambiado un poco el estilo recientemente. No lo sé sinceramente por qué, pero familia, vamos a ver qué se viene. Nosotros hemos puesto como siempre toda la carne en el asador y ahora solo queda conocer el resultado. Le damos y ganamos 4-2. Vamos ahí, ese Caps YouTube Team que logra victoria y esto nos viene muy muy bien. Habrá que ver qué ha pasado con Aluete, pero desde luego este es un grandioso resultado. No hemos tenido lesiones, que es lo importante, y bueno, un 4-2 que increíble, ¿no? Hemos tenido por aquí un gol del rival. Empezaron ellos ganando, ¿eh? Con gol por el lado izquierdo. Por aquí tuvieron otro gol por el lado izquierdo. Logramos el primero nosotros de contraataque por la derecha. Luego ellos fallaron una ocasión por el lado izquierdo. Prácticamente han entrado por las bandas, por lo que veo. Aunque él solía atacar por las bandas, no es algo que me sorprenda. Pero ya veis que el lado izquierdo será el fuerte, supongo, ¿no? Aquí tuvimos un evento especial por rápido, o sea que ni tan mal. También llegó un gol por ahí. Ahí empatamos. Por aquí fallaron un contraataque los de nuestro equipo. Tuvimos aquí otro evento especial por rápido, que es que eso es clave, tío. Las especialidades son muy, muy importantes. Aquí nos pusimos por delante por uno. Aquí fallaron ellos otra jugada por la izquierda y aquí nosotros hicimos una por la izquierda haciendo el 4-2 final. Y bueno, veis ahí un poquito en líneas generales cómo estuvo la cosa en cuanto a calificaciones, ¿no? Donde obtuvimos un pobre muy alto en centro del campo, el aceptable muy bajo. Veis ahí que me la intentó liar, yo creo, ¿eh? Porque partió con un débil muy alto en el anterior partido y de buenas a primeras esto realmente es un bueno normalito. Lo mío es un débil bajito, ¿vale? Lo que planteó en esta táctica. O sea, me la ha intentado liar, yo creo, Billy, pero al final no le han salido las cosas como él preveía. Al final es el Caps YouTube Team el que se impone, gana el equipo de Billy. Y como os decía, la otra parte de la clave sería que Márchense lograra victoria frente a Aluete para distanciarnos un poquito más también de Aluete, ¿no? Porque si no, no podríamos, creo que, haberla adelantado, no estoy seguro. Pero bueno, en cualquier caso, este resultado nos coloca terceros, que está brutal. Estamos a uno de Billy, que se pone segundo. Y bueno, estamos ya algo más alejado de un Gorkamón que sigue a lo suyo con paso firme. Tenía un rival más cómodo esta jornada, jugaba contra Siete Rabias, que bueno, en cierta medida pues tampoco tenía mucha chicha, porque el pobre va bastante bastante a la deriva, pero bueno, 2-0 ganó, que al final yo creo que eso es lo que a él le importa. Villamayor que empata contra Sparrek y ahí queda un poco la jornada. Muy contento con el resultado, familia, muy contento con el devenir del equipo. Por cierto, aprovecho también para decir que tenemos, bueno, Gorkamón ha vendido a medio equipo y está con sus gestiones y sus movidas. Tenemos en venta al señor que viene fresco dando vueltas en la jepeta, mi panito, se llama Miguel Ángel Castro Pinos y es un central que bueno, que para, bueno, central lateral, según lo queráis poner. Para aquellos que estéis, bueno, incluso podréis acabar poniendo en jugadas, es joven, puede acabar jugando donde queráis, al fin y al cabo es lo bonito de Hattrick, ¿no? Para aquellos que vais a empezar un proyecto en esas zonas, os puede salir interesante porque tiene doble en aceptable, en lateral y defensa, e insuficiente en pases, además de ser cabeceador, que yo creo que por calidad-precio puede estar muy bien. Ya está rondando los 6.000, pero bueno, oye, antes de que se vaya al Harhans Hafes Football Club, que no lo conoce ni en su casa, pues oye, si se lo lleva alguien de la casa que le pueda interesar, pues oye, ahí está Miguel, ¿eh? Ahí está Miguel. En cuanto al once ideal de la jornada, chicos, pues ahí veis un poquito cómo está la cosa. Tenemos a Sedlaco ahí grande, jugó Repsic, pero con eso de que estuvo lesionado, ahora ha bajado la forma y pues no ha rendido como se esperaba. Pero bueno, ahí está Sedlaco, que fue nuestra última incorporación y está ahí el tío a tope. De hecho, es el único. Contaba también con el banquillo que aparece en el 11 de la semanita. Pero bueno, al final eso es también un poco lo de menos, ¿no? Vamos al tema de entrenamiento, chicos. Donde veis ahí que esta semana pues hemos cambiado ya pase largos, pero entrenamos esta última defensa, donde Hawk subió a excelente. Que este chaval realmente es uno de los que están en el centro del campo y ya subió por el residual. Que oye, que no está mal en realidad, porque eso nos permitirá luego rascarle un poquito más de pasta, que al final es excelente pase, excelente defensa, aceptable jugada. O sea que, oye, pues no está malamente el chaval, ¿no? Vamos ahora con lo que vienen siendo los canteranos, a ver si suerte y tenemos algo interesante. Vamos con Manolo en primer lugar, a ver qué nos trae. 15 años, jugás aceptable, será, y tiene habilidades globales en nivel insuficiente. Si le damos la posibilidad de trabajar aquí en lateral, podría alcanzar débil. Habilidades globales, actualmente en insuficiente. Hostias, del tirón, 15 años, iba en cabeza, como seas ya cabezón, se lía pardísima, ¿eh? Se lía pardísima, ahí está el tío, parece que está ahí haciendo algún tipo de concentración zen, está ahí a lo suyo, está el tío meditando, y bueno, pues a ver, como digo, si viene con especialidad o no, pero de entrada parte muy interesante, jugás aceptable, que no es moco de pavo, y bueno, intentaremos descubrirle en primer lugar defensa, porque estamos todavía terminando de entrenarle defensa a algunos que están por ahí en el equipo, pero en cuanto podamos a descubrirle ese jugadas, que puede ser interesante porque tiene tan solo 15 y 71 días, ojalá viniera con especialidad, chicos. Y es turno de repasar el último amistoso que disputamos, esta vez contra Samurai Warriors, el hombre del tiro lejano. De hecho, ahí nos puso un saludo a todos los suscriptores
opositores a dar la cara por los tiros lejanos, un partido el cual nos ganó 2-0, que bueno, que al final es un resultado para el recuerdo, da lo mismo, un partido para el recuerdo, da lo mismo el resultado, pero es que no había mucho que hacer aquí. Fíjate ese pedazo de defensa que me planteaban, esos tiros lejanos utópicos, que pues no había por dónde escogerlo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y nos dice este señor Samurai: hola Caps, ¿cómo estás? Ten un cordial saludo desde Costa Rica. Son varias cosas las que hay que contar. Los fichajes. La razón por la cual estoy de nuevo en números rojos es porque tuve que hacer dos fichajes de emergencia, ya que en un partido se me lesionaron dos jugadores y en el siguiente partido se me lesionaron los suplentes. Madre mía, entonces literalmente tuve que comprar suplentes para los suplentes, y para mi estilo de juego los jugadores que necesito son muy específicos. Te doy un ejemplo: mi mejor jugador es cabeceador, con defensa brillante, jugada sobrenatural, anotación destacada y balón parado mítico, la virgen. Y como podrás notar, son estadísticas elevadas y he estado buscando, y si acaso por mes salen tres o así, por eso son tan caros, por lo cual de ahí vienen los números rojos, y me imagino que también estarán muy cotizados, ¿no? De uno de dos objetivos alcanzados, pues uno de los objetivos que me planteé esta temporada está cumplido y con creces. Te lo mencioné en el partido pasado que tuvimos, pero puede que no te acuerdes. El objetivo fue llegar a semifinales de Copa Principal de Costa Rica, logrando cosas que nunca había logrado, por ejemplo, eliminar a uno de primera división. Aquí te dejo el link del partido por si quieres ver las estadísticas. Y no solo eso, fuimos eliminados de Copa por el actual primer lugar de primera división, plantándole cara con un digno 1-3, donde tuvimos dos disparos al palo, dando así por finalizado un invicto monstruoso y que teníamos en todas las competiciones 17 partidos sin perder. El segundo objetivo es poder lograr el ascenso a primera división. Ahí veis, por cierto, el partido que él nos comentaba, ¿no? Donde podemos echar un ojito a los samuráis, la plantilla que me llevaba, que locura, tío. Divino tiro lejano, titánico, sobrenatural y magnífico en zona defensiva, brillante en centro del campo, pero mira lo que tenía enfrente, papá. O sea, doble sobrenatural ahí por ataques por bandas, te sacaba 100 y pico puntos de H de stats, que ya es bastante teniendo tu 310. En lugar a dudas, una auténtica locura de partido, macho. Los samuráis son de primera, dice: tras una primera superada con creces donde tuvimos 5 ganados y 2 empates, la liga está en su punto máximo. Tras perder el partido de Copa, tuvimos una baja considerable de espíritu y confianza, por lo cual estos 3 partidos, hace 2 semanas, el fin de semana pasado y este amistoso, puede que no despleguemos nuestro mejor fútbol, pero necesitamos sacar victorias en una liga complicada donde sacamos 2 puntos al segundo, así que no hay margen de error para el equipo, por lo que seguiremos luchando para alzarnos con el título y ascender. Y es un proyecto todavía muy joven, la media de los jugadores es de 26 años, así que todavía los puedo entrenar y le quedan unos 4 años todavía que se puede mejorar. Lo tengo mucho cariño a todos y a cada uno de los jugadores, ya que a la gran mayoría los he entrenado desde que tenían 17 años, por lo que me encantaría llegar a primera con ellos. Como mola ese tipo de proyectos, ¿eh? Perdona a todos ellos que también quieren jugar en un amistoso contra ti, ya que me ha tocado 3 veces, es cosa del destino que esto se vuelca en un clásico ya, como quien dice, ya te digo, ¿eh? O así lo considero yo. También, si suscriptores desean, pueden jugar contra mí, o si quieren una guía de tiros lejanos, si quieren saber cómo entrenar jugadores, estoy más que encantado en poder ayudarles y enseñarles a cómo llevé a mi equipo hasta ese punto. Estaría halagado de que este sistema sea más conocido y sepan el gran potencial estilo de juego. Por ahí, no lo hagan más conocido, que ya está bien con lo conocido que es, hombre, que no va a haber manera de ascender en España, por Dios. Así que poco más por mi parte, muchas gracias y aceptar el reto, que las lesiones no respeten, por favor, no quiero otra semana con 2 lesionados, un saludo y hasta la próxima temporada, Samurai. Un placer enorme. De hecho, no acaba esto aquí, me comentó también que, por cierto, como curiosidad, el portero jugó de defensa. Esto es debido a que me contactó el scouting, ¿no?, de la selección mayor de Angola, para ver si puede convocar las 2 próximas eliminatorias mundialistas a mi portero, y lo que me dijeron es que si podía entrenarles defensa, y le vino bien, ya que en este momento se estoy entrenando defensa para mis jugadores que lleguen más o menos a clase mundial, tanto defensa como centrocampistas, ¿no? Así que quedó como anécdota para el partido, ya que es el rimero en el que asa. El rimero en el que asa. Podemos mirarlo detenidamente a ver quién es, pero la verdad que lo del rimero en el que asa yo no me he enterado de nada ahí, ¿eh? Pero bueno, quizás sea Alvarado, supongo, ¿no? Vamos a ver. No, este es americano. A ver, vamos a mirarlo, vamos a encontrarlo. El rimero. ¿Será este de aquí? Este es francés. Igual no jugó mi partido. O porque tiene que haber jugado en esta zona defensiva, ¿no? Este es, ¿no? Angola. El rimero en el que asa. Ni idea, la verdad, pero me lo apunto, ¿eh? Joao Cristóbal González Jorge. Ahí está el tío, que a lo mejor en un futuro, cuando está a punto de retirarse, si aún está en la absoluta, igual se encuentra con Pablito Crepanes por ahí. Que, por cierto, tranquilidad, que seguramente cuando termine la temporada voy a intentar pedirle una vez por temporada un informe completo al dueño que lo tiene actualmente, para que nos hable un poquito más de Pablito, que le echo mucho de menos, joder. Así que, señores, toca amistosos nuevos. Vamos con 39 retos por delante. Quitamos a Pedo de Vaca. Le decimos que para la próxima vez no me mande el amistoso con reglas de copa, que yo los solicito siempre normalitos, ¿vale? Tenemos, por tanto, 38. Vamos al generador de números. Número largo, de 1 al 38. Mucha suerte a todos. Si sale el número 19, pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16, 17, 18, 19. Fallo Vallecano. Está en sexta, estadio de Vallecas. Juraría que contra ellos no hemos jugado. Igual me falla la memoria porque me suena lo del Rayo, pero creo que fue otro equipo. Hons, que vamos a ver en historial de enfrentamientos, a ver si hubo algún partido. No, contra ellos no llegamos a jugar. Sería otro aficionado del Rayo, supongo, otro seguidor. Bueno, vamos a ver un poquito. Está segundo en su liga. Vamos a ver lo que nos interesa. El billetaje tiene una profit negativo, ¿no? De menos 6 millones. Ha hecho 143 ventas. Por tanto, tampoco es que sea un equipo muy longevo, supongo. Y para estar en sexta, en segunda posición, no está mal, ¿no? Vamos a ver en lo que viene siendo la liga, a ver qué tal le ha ido. En su último partido, Fallo Vallecano y está ganó a Ezquio Fútbol Club 3-0. O sea que le ha ido bien. Va, como decimos, segundo y a buen ritmo. Y ahí veis el equipo, ¿no? Con una defensa bastante fuerte, atacando por las bandas. Donde después, bueno, no sé hasta qué punto es. Bueno, sí, sí, puede ser que sí, porque por aquí por el centro no iba a pasar, ¿eh? Menudo centro de defensa que tenía este hombre. Aunque vaya dos formidables también gordos que maneja, ¿eh? No sé hasta qué punto ha descargado el ataque por el centro el señor Hons, que creo que se llamaba. Ahí lo veis. Bueno, ha puesto uno por aquí que igual lo podía haber dejado caer hacia la banda también para tener un poquito más de ataque por banda, ya que centraba su ataque por esas bandas. Pero bueno, al final ha ganado el partido, que es lo que importa, y ya estaría, ¿no? Me apetece ver también un poquito cómo está lo que viene siendo su tabla de liga. Ahí veis que está a 5 puntos del primero. Es complicado el pillarles porque ya esa distancia va doliendo, pero no es para nada imposible, ¿no? Así que desde aquí muchísimo ánimo, y evidentemente, como siempre digo, me molaría que nos comentara un poquito pues cómo surgió lo de llegar a hat-trick, cómo le ha ido hasta el momento y qué planes tiene de aquí al futuro, y como siempre digo, que nos respete las lesiones. Familia, el siguiente partido será contra 7 Rabias. Nos toca jugar un poco contra la cenicienta del grupo. Será un partido un poquito de relax, entre comillas, que yo al fin y al cabo pues valoro el nivel de todos los que están en el grupo, y creo que cualquier partido en hat-trick se puede confundir con una Egea y al final acabar errando en ese encuentro y perdiendo puntitos, así que intentaremos ir bien concentrados, pero como digo, es un rival que a priori deberíamos de poder ganar. Por otra parte, Billy se enfrenta a Villamayor, el cual viene de empatar con Sparrek, que no viene demasiado bien que digamos, por tanto yo creo que Billy podrá imponerse, además viniendo de una derrota frente a nuestro equipo. Luego está Aluete con Gorkamón, que yo diría que pues ahondará más Gorkamón en la miseria de Aluete, ¿no? Y esto hará que posiblemente se quede más estancado en la quinta posición, ya que Márchense de aquí juega contra Sparrek, y yo creo que Márchense está un peldaño por encima y creo que ganará ese partido. Por tanto, obligatorio el ganar, porque si no Márchense nos adelantaría, y evidentemente hay que empezar ya a cerrar ahí todos los puntos posibles, porque estamos en la novena ronda de 14 totales, y desde luego quedar terceros o segundos sería ultra clave para posiblemente la última temporada en la que entrenemos de manera híbrida y ya nos centremos en sacar el máximo rendimiento a nuestra plantilla. Así que familia, por aquí vamos a ir parando en este, pues este vídeo semanal. Volveremos la próxima semana con más noticias, con más partidos, con más espectáculo y ojalá que con cero lesiones. Sin más dilación, muchas por el apoyo, like, comentarios, de verdad muchísimas gracias por la acogida también en este canal, por la parte de hat-trick, por la comunidad. Estoy súper orgulloso de que se me conozca y se me valore y a la gente le guste lo que hago. Fijaos que hay 73 visitas hoy, gente entrando y viendo a ver cómo le va al Caps YouTube Team, y súper agradecido por todo ese apoyo y esos ánimos que me dais siempre a través de esas visitas, de esos comentarios, como digo, por todos lados, redes sociales, etcétera, etcétera. Así que sin más dilación, muchas por el apoyo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!